con quien recién hacíamos mención y, por supuesto, desde Controles, nuestra compañera también sigue haciendo el intento y el invitado también sigue apostando a que esta entrevista se pueda concretar. Firme, firme. Dice que nos está escuchando, así que, Mili, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo Hola, Mili, al fin, qué lindo verte y escucharte, ¿cómo estás? Bien, tema mío, ¿eh? Con el IP y qué sé yo, no es del canal. Bueno, ahora, gracias. Ahora pude. Gracias, obviamente, como siempre, por la predisposición desde un inicio y por poder acceder de una forma u otra y seguir intentando para que concretemos esta entrevista que justamente charlábamos y repasábamos con May, que en el día de ayer pudimos charlar con una de las artistas venadenses que va a estar siendo parte de esta muestra artística este próximo sábado. Hoy seguiremos charlando con otras y el jueves y viernes nos vamos a dar el gusto de seguir indagando en estas protagonistas. Pero también desde Proyecto Sausal se están sumando con la musicalización en vivo. Sí, la verdad que es una muy linda propuesta. Es la segunda vez que vamos a estar en el Andén y es un espacio que, en lo personal, si bien estuvimos una sola vez tocando y algunas otras veces ahí concurriendo alguna muestra, es un hermoso espacio de arte. Los chicos, tanto, bueno, yo lo hablo siempre con Javier, que es Javier Capobianco, quien maneja esto, que nos da ese espacio. Y es un ámbito muy cálido para hacer música y para hacer arte. Que por ahí, bueno, si bien hoy está teniendo un poco de difusión, por ahí no tenía... No, yo no lo conocía particularmente, ajá, solamente por comentarios, hasta que, bueno, surgió la invitación para estar nosotros, creo que el año pasado estuvimos, ¿sí? En la muestra de Cecilia Lozano y otras chicas más que ponen. La verdad es que la pasamos más que bien, siempre en un lugar que la gente escuche o que la gente disfrute el arte, siempre es una buena oportunidad. A mí el lugar, estoy muy, muy, muy contento, estamos muy contentos de estar el sábado, porque, insisto, esos lugares que uno puede disfrutar de lo que hace. Es un espacio que yo valoro muchísimo y, bueno, ya te digo, con toda la expectativa de aportar esta muestra de estas cuatro artistas de nuestra ciudad, muy talentosas ellas, que, bueno, nos dan la oportunidad de que nosotros acompañemos con un poco de música. Y con total libertad, ¿no? Así que vamos a estar a partir de... La muestra empieza a las 20, pero nosotros podemos estar a las 21, pero, por supuesto, vayan a la muestra. Que lo realmente central. Mili, te quería preguntar cómo se dio esta conexión con Proyecto Sausal y con las chicas que van a presentar esta muestra espectacular de arte. ¿Cómo fue esa conexión? ¿Cómo se contactaron? ¿Cómo llegó la propuesta o la oportunidad, como decías vos recién? Claro, en este caso, la vez anterior habíamos sido de la mano de Cecilia Lozano, que es una amiga personal de la familia, que, bueno, es expones, es artista plástica, y fuimos con ella. Y en este caso fue... una charla con los chicos del espacio, del Andén, no con las artistas. Así que fuimos invitados por el espacio para amenizar esta noche. A las chicas, bueno, Anita, el tapito la conozco, bueno, a la chica de Mileto también, a las dos chicas las conozco por el arte, pero no tengo el agrado de conocerlas personalmente. Así que, bueno, estamos un poco acompañando esa muestra, y yo vuelvo a repetirlo, valoro mucho porque es un espacio que los artistas, los músicos venadenses también tenemos que aprovechar, ¿viste? Porque es un lugar para ser escuchado, insisto, para ser escuchado, y aparte el ámbito es muy cálido, es una construcción del viejo ferrocarril, con muy buen gusto, una hermosa galería, bueno, aparte el ámbito donde vamos a tocar nosotros es una sala que tiene una acústica hermosísima, todo lo que tiene que ver con el ferrocarril, lindo, y está muy, muy, muy cuidado el lugar, así que, bueno, pero el contacto fue con Javier Capobianco, con quien hablamos en esta oportunidad para poder presentarnos en el lugar. Y que también con él nos vamos a dar el gusto de charlar y poder profundizar aún más sobre este espacio, sobre lo que va a suceder el sábado, pero también, como vos algo describías, también lo que sucede permanente y frecuentemente allí. Y ahora aprovecho a preguntarte, Mili, también, porque como siempre el público se renueva, una buena oportunidad para preguntar cómo surgió este nombre, Proyecto Sausal, y qué vino detrás de este nombre también. Claro, viste, Proyecto Sausal, nosotros en realidad... Yo empecé tocando la armónica, bueno, debe ser unos, creo que 12 años, más o menos. Uh-huh. Y, bueno, fui invitado a una peña a la casa de Miguel Brandoni, y él tiene un hincho en el fondo del patio que se llama Sauce y Luna. Uh-huh. Y primero conocimos con Ángel Castelli, nosotros dos, y como nos juntamos, nos conocimos ahí en ese espacio,
lo desahuciar justamente por Estados Unidos, y proyecto porque siempre pensamos como algo que se podría ampliar o como algo no algo dinámico, ¿no? De hecho, respecto, si vamos a hablar de eso, el repertorio que comenzó siendo casi exclusivamente folclórico, hoy, bueno, nos fuimos sin irnos nunca de folclore, porque yo particularmente no está. A mí me gusta muchísimo, es el género que más me gusta, pero bueno, al trío en general también. Pero se dio esta idea justamente de empezar a innovar con tango, con algo de Astor Piazzolla, con bossa nova, con música, con jazz tradicional, boleros, y también moviéndonos. A mí me gusta mucho eso, de poder interpretar distintos géneros. La música no me gusta encerrarme en un género, y aparte también a nivel actuaciones viene bien, porque el hecho de moverte en distintos géneros, de pronto que yo, el domingo estuvimos en la biblioteca de María Teresa tocando contratados por la comuna de María Teresa, y bueno, y depende del ámbito, también tenemos un amplio repertorio para ver si da para hacer estos chacareras o da para que la música. Y lo estuvimos en la Peña de Omar Olmedo y hicimos bien para arriba, bien folclórico, pero me parece que te da muchas herramientas hoy, como está todo, poder interpretar distintos géneros, ¿no? Que obviamente con un estilo, un sonido determinado, pero que no encasillarnos en el folclore como fue, como empezamos en realidad, empezamos un poco así. Y después nos dimos cuenta, bueno, para poder tocar mucho y disfrutar era bueno ampliar este repertorio. Y de ahí proyecto también, ¿no? Siempre estamos abiertos a cosas distintas. Mili, y hablando de repertorios para este encuentro del sábado, ¿ya tienen listo? ¿Nos podés adelantar algo sin spoilear demasiado tampoco para que uno se pueda sorprender el mismo sábado? Sí, sí, mira, en realidad cuando hablé con Javier, ya te vuelvo a repetir, estos chicos que tienen espacio, yo disfruto, viste, porque cuando alguien hace algo por pasión, como el caso de ellos, toman este trabajo de haber armado un espacio de arte por pasión, porque claramente lo hacen por eso, porque les gusta y porque están aprovechando ese espacio que cumple otra función también durante la semana, la libertad absoluta. O sea, Javier, cuando lo llamé para preguntarle, che, bueno, Javi, ¿qué te parece el repertorio? ¿Cuántos temas? Siempre tratamos de... Y me dio un hermoso margen, mira, entre 4 y 10 y 12, no hay problema por la cantidad de temas. Entonces eso medio que creo que somos bastante criteriosos en ese tema, siempre lo hemos sido, de no cansar. Vamos a ir para tocar 5, tocaremos 5, si ya para tocar 10, tocaremos 10. Claro. Pero vamos a tocar temas nuevos, vamos a estrenar algunos temas que no tocamos nunca, que tienen que ver con algo de jazz tradicional, un par de zambas nuevas. Vamos a hacer un repertorio con canciones nuevas y después con algunas, y esto lo vamos a decir, no vamos a sorprender a nadie tampoco, el repertorio de Piazzolla y Bertán, con Dios Nonino, que me parece un poco lo que siempre la gente por ahí nos pide o que nosotros tenemos como, podemos decir entre comillas, caballito de batalla, porque creo que es el arreglador del trío, que hizo un trabajo impecable para tres instrumentos, digo, yo siempre digo, sobre todo el trabajo de él, para haber logrado hacer, no sé, Piazzolla en tres instrumentos, también dividida las partes, también trabajada cada cosa, así que también vamos a hacer algo de lo que hacemos siempre, o por ahí nos piden, o bueno, tenemos nosotros como recurso, pero sí, vamos a hacer cosas nuevas, y vamos a sonar con algunas cosas nuevas, y estamos ensayando, bueno, somos de ensayar bastante, siempre ensayamos por semana. O sea que lo que sí vamos a tener por seguro es que van a tener un repertorio renovado de alguna manera, también con los clásicos de siempre. Y te pregunto, si el público se copa y pide algún tema, ¿qué hace Proyectos a usar este sábado? ¿Se debe al público o lo piensa? Sigue. No, tenemos un repertorio, nosotros tenemos un repertorio de más de, no sé, 50, más de 50 temas en general. Temas sacados para tocar, listo, en cualquier momento son 50, lo cual es eso te da un margen de que si la gente se engancha y nosotros seguimos tocando, digamos. si no hay otro músico esperando, claro, siempre hay que tener en cuenta si la cuestión tiene que terminar en un momento, no es que yo tengo ganas de tocar, toco, me piden y toco, pero si está la posibilidad de que la gente se copa y seguimos, no tenemos problema. O sea, dijimos en 10 temas pueden ser más, pueden ser menos, depende, por eso digo, cómo vaya el evento, no siempre tenemos muy en cuenta esto de no, y sobre todo, como decía recién, que a veces suele, no, generalmente pasa, pero a veces no, que
músico se copa y no se da cuenta que hay gente esperando o que todos tienen que tocar. Okay. Y que, bueno, los grupos a veces son... En este caso creo, me parece, no sé si habrá algún otro número musical, creo que no. Uh-huh. Pero si hay, ningún problema, se comparte. La primera vez que estuvimos, compartimos con dos solistas, y bueno, compartimos, hicimos 6-7 temas cada uno. En este caso, si estamos solos, haremos algunos más. Pero siempre viendo el pulso de la gente, a ver cómo viene la cuestión, si la gente está disfrutando y si se puede. Pero es un sábado, creo que el otro día nadie tiene apuro, así que tomando algo, tiene un buffet espectacular los chicos de ahí, así que seguramente va a dar para tocar un poquito más. Mili, por otro lado, preguntarte, recién hacías mención que lo que ofrecen musicalmente a través de la producción, el ensayo que hacen, permite estar presente en muchísimos eventos y contextos, si bien hay una esencia e identidad de Proyecto Sausal. Pero también la música, ya como describías, y me da mucha alegría que estuviste por mi localidad, María Teresa, ya sale por fuera de la ciudad de Venado Tuerto. ¿Cómo vienen con esas experiencias y convocatorias, ya sea en la región cercana, pueblos o ciudades, o quizás también han tenido la posibilidad de compartir su música a algunos kilómetros más allá de la ciudad de Venado Tuerto? Sí, tocamos, la verdad que sí, chicas, tocamos mucho afuera, pues, creo que lo más lejos es Rosario, pero bueno, tocamos en Rosario, tocamos en María Teresa, en Santa Isabel, en Arias, en Villa Cañas. Nos han convocado, bueno, el domingo fue una experiencia hermosa, la verdad que fuimos ahí a la biblioteca, un hermoso espacio, donde sí, hay todo un edificio nuevo hecho, creo que es un SIC, si no me equivoco, algo parecido. Exacto. Que está hermoso, tocamos en la biblioteca particularmente nosotros, pero una localidad que está hermosísima, María Teresa, la verdad que una movida cultural, un montón de gente que lee, que escribe, así que nos sentíamos como nuestra casa, ¿viste? Y atendidos, de 10, 11 puntos, realmente. Y nos gusta ir afuera, estamos tocando, no te voy a decir todos los fines de semana, pero afuera bastante seguido, nos van llamando, yo soy bastante inquieto con el tema de las redes, o sea, cuando tengo algún contacto trato de sostenerlo, algún intercambio, cuando trae a alguien a tocar a Venado y después llevan, y bueno, un poco en la música a nivel amateur como la hacemos nosotros, se trata un poco de eso, ¿no? De autogestionarse, no estamos sentados esperando que nos contraten. Pero bueno, por suerte moviéndonos, en Rosario fuimos como 4 o 5 veces, tenemos 4 o 5 lugares ya fijos para ir a tocar cuando queremos, realmente, así que está bueno. Y bueno, ahora por un tema de salud de uno de los integrantes que está saliendo adelante, que el sábado está tocando, por suerte, es una gran alegría para nosotros. No hemos podido viajar en estos últimos, como trío, en los últimos meses, pero bueno, ya vamos a retomar seguro el camino. A mí me gusta mucho viajar con la música, llevar la música de Venado. De hecho, hacemos una versión de la marcha San Lorenzo que la llevamos como nuestro emblema. Qué bien. Mili, y por supuesto... Por supuesto, bienvenido sea poder siempre estar presentes, como hacías mención, en esta presentación que se va a estar dando el sábado, en las peñas de las cuales los hacen parte, en las bibliotecas, en los teatros, y así podríamos seguir enumerando un montón de ámbitos, pero quizás también tiene la gente, más allá de acercarse a este tipo de eventos, de disfrutar de la música de Proyecto Sausal a través de alguna plataforma virtual, digital. Sí, en Spotify estamos, así que si alguno pone Proyecto Sausal en Spotify, puede... Ya tenemos como $4, así que ojo con eso. Lo celebramos. Sí, miramos la cuenta el otro día, tenemos $4. Pero como para enviar pelote descuentan 5, así que todavía no podemos ni siquiera... Estar hechos. Pero sí, eso suma, va sumando de acuerdo a la gente que escucha. Créanme que $4.50 es poca plata, pero es bastante gente la que escucha. Para generar plata, millones. Así que si nos habrán escuchado, no sé, 3,000-4,000 personas que bien. Generan $4. Pero bueno, claro. Sí, estamos en Spotify. Muy y bien. Después y en YouTube también, en YouTube vamos subiendo todo el material. Tenemos un solo disco grabado, Puma Brotes, que en realidad estamos en proyecto de grabar nuevamente, porque es una falencia que tenemos los grupos por ahí locales, no tener material grabado, material de difusión. Ahí, eso es un tema que hay que tratar de laburar con eso. ¿Y a qué se debe, Mili, eso que estabas comentando del tema de la grabación? Yo creo que la falta de, por ahí digo, los tiempos han cambiado. Entonces los más jóvenes, digo, tienen una cosa muy práctica con eso. Hoy podés grabar en tu casa, hoy hay plaquetas de sonido
y equipamiento para grabar algo muy lindo en tu casa. Digo, no hace falta que también te grabes un disco en un estudio de grabación. Yo me refiero a tener material de grabación porque para ir a tocar a cualquier lugar te van a pedir material, ¿no? Un videito casero no alcanza para eso. No. Entonces es bueno tener siempre, vuelvo a repetir, un material que puedas grabar con un condenser bueno en tu casa, con algo prolijo, que la persona pueda apreciar. Yo creo que eso es un tema que tenemos que tratar de mejorar los músicos, pero vuelvo a repetir, los del ámbito autogestivo, me refiero. A tener material, o de audio, de última, sino de fílmico, pero de audio, que la persona que recibe ese material lo puede escuchar. Es muy difícil que alguien que tiene un evento o una peña importante, si no te puede escuchar, te lleve. Claro. Es difícil que un producto casero se pueda apreciar mucho. Digo, y eso me parece que a veces a uno le parece que no es tan importante y después te das cuenta que sí, muy. Estamos en grabar un poco de lo nuevo. El primer disco lo grabamos cuando recién arrancamos, hace 7 años. Y humildemente hablando, el trío suena distinto. Y ya ese sonido no nos representa tanto, digo. Claro. Ahí hacía 4 meses junto, entonces por ahí sirve porque es un material grabado en estudio, pero técnicamente creo que hoy podríamos hacer algunas cosas un poquito mejor, entonces por ahí en eso nos tendríamos que actualizar. Mili, antes de despedirte vamos a pedirle por un lado a mi compañera de controles si por favor nos puede poner en pantalla el flyer de la presentación de este fin de semana y pedirte a vos, una de los músicos oficiales, que haga la invitación formalmente. Bien, bueno, invitar a todos a este fin de semana en el Andén, en el Espacio Andén, en 2 de abril 777, que es justamente al lado de la Plaza Vicente Grasso, casita de por medio. La entrada nos llama mucho la atención, es un alerito que con el número solamente, pero cuando entras al lugar te sorprendes de la calidez y el espacio. De hecho, la foto del flyer es justamente el día que estuvimos tocando en ese lugar. Así que bueno, va a ser una muestra compartida con cuatro mujeres de Nado Tuerto que exponen justamente, que no me quiero olvidar, pero Fabiana Mireto, la chica de cadena. Mirá, ya te las repaso si querés. Tenemos Anita Pistrito, Mariana Berardi, también Ana Lucarena y por otro lado Fabrina Mireto, como bien nombrabas. Exactamente. Que creo que obviamente que lo importante es la muestra. Eso comienza a las 20 horas. Nosotros vamos a estar a las 21:15 tocando. El flyer dice 21:15, pero está bueno aclarar que la muestra empieza a las 20. Yo recomiendo que a todos que vayan a la muestra, que disfruten de esa muestra y que pues se queden a escuchar a Proyecto Sausal en un ámbito hermoso. Para el que no lo conoce, lo podría describir como una isla en Venado. Cuando entras a un lugar que no parece venado, pero una cosa distinta, con otro, te vas del mundo. Hermoso, hermoso lugar, hermoso el Andén. Así que felicito a los chicos y les vuelvo a agradecer la posibilidad que nos dan de tocar ahí. Bien, y además remarcar que tienen servicio de buffet, como dijiste, así que completito todo el servicio artístico. Música, exposición por parte de estas cuatro mujeres y también hasta el arte gastronómico. Exactamente, sí, todos invitados. Unas empanadas caseras espectaculares, cerveza, la cerveza helada, que me gusta la cerveza, que después que toquemos me voy a tomar alguna cerveza. Y habrá que brindar. Mili, te agradecemos por la predisposición, por haber podido concretar esta entrevista y te decimos hasta pronto y que sigan disfrutando como lo hacen de la música y permitiéndonos a nosotros también disfrutar de esa creación que ustedes realizan. Chica, muchas gracias. Miro, lo sigo el programa, me gusta mucho y me encanta que se difunda lo nuestro. No. Siempre viene muy bien. Viene bien a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Abrazote, muchas gracias. Y así pasaba en este caso Miguel Lerotich, Mili, que uno de sus aspectos en el ámbito de la vida tiene que ver con la música a través de Proyecto Sausal. Así que allí nos contaba una vez más, porque ayer tuvimos a Anita Pistrito, una de estas mujeres que llevan adelante esta muestra Cuatro Haces este próximo sábado en Espacio Andén. Va a estar Proyecto Sausal también musicalizando en vivo. Y nosotros ahora, si te parece, May, vamos a seguir disfrutando de la música. Exacto. Porque ya tenemos a nuestra próxima